Sí, desde toda la plaza. Bien. Bueno, hemos querido dejar unos 5 o 6 minutos de rigor para ver si venía alguien más, pero comenzamos. Primero de todo quiero explicarles lo que ustedes van a poder ver aquí, que es un evento, un acto que comenzó el viernes con una conferencia del catedrático Francisco Jimeno Blay y que a lo largo de estos dos días se ha ido sucediendo con diversos actos que nos permiten conmemorar pues un hecho fundamental dentro de lo que fue el propio compromiso, que fue el juramento de los compromisarios. Es el momento en que 7 compromisarios deciden, o digamos que se les impone de algún modo, jurar delante de los evangelios y del Lignum Crucis, que la decisión que van a tomar, que es la de elegir un rey para la corona de Aragón, lo van a hacer sin ningún tipo de coacción y bajo su propia responsabilidad, poniendo en este caso a la Virgen María y a los evangelios como testigos. Para empezar, me gustaría presentarles a una parte de los protagonistas, porque no son los únicos, estoy hablando de los compromisarios, porque en realidad los protagonistas de ese momento no solo fueron ellos, sino que fueron otros personajes que también fueron importantes en este momento. El compromiso de Caspe, que es un neologismo, es decir, estamos hablando de una palabra que se acuñó posteriormente, es decir, en la época no se le llamó compromiso a lo que estaban haciendo, sino que en realidad era alargar un proceso parlamentario que los parlamentos reunidos ya hacían durante todo el año. Estamos hablando del Parlamento del Reino de Aragón, del Reino de Valencia y del Principado de Cataluña, que se reunían por separado y se reunían conjuntamente cuando tenían que decidir algo importante para toda la corona. En este caso, como decidir que hubiera un nuevo rey no era cualquier cosa, sobre todo porque era algo bastante extraño, era una anomalía dentro de lo que es los sistemas feudales europeos, pues decidieron deputar, como así se utiliza en la época, en 3 personas por cada uno de los parlamentos. Entonces ustedes dirán, de acuerdo, son 9, pero hoy en realidad los que van a jurar son 7, porque los 2 que faltaban todavía no habían llegado. Esos 7 parlamentarios, 7 compromisarios, lo que van a hacer aquí hoy es, de algún modo, comprometerse a que lo que van a elegir en los próximos meses lo hacen bajo su propia responsabilidad, sin coacciones y poniendo a Dios por testigo. Así que voy a pasar a presentarles a esos compromisarios. A la hora de reconstruir un acto como el que ustedes están viendo, no solo hemos tenido en cuenta cada uno de los detalles fundamentales, el detalle más importante es que fue aquí, en el mismo espacio desde el que yo estoy hablando. Es muy probable que esta escalinata haya cambiado con el tiempo, pero no tanto como algunas personas creen. Es muy probable que hubiera algún tipo de estructura que cambiara con el tiempo lo que es la dirección de las escaleras, pero en realidad el espacio es exactamente el mismo, y donde ellos van a jurar ahora, los actores van a jurar, es el mismo lugar donde juraron ellos. Eso en realidad supone para todos los caspolinos, aragoneses y españoles un auténtico privilegio. Así que voy a pasar a presentarles a los personajes, a esos compromisarios, que son personas de Caspe, personas comprometidas con su cultura y que siempre a la hora de escogerlos o a la hora de repartir estos papeles siempre nos fijamos que sean concomitantes no solo con la edad que tenían esos compromisarios, sino incluso físicamente, como sucede con alguno de los actores. Bien. En nombre del Parlamento del Reino de Aragón, del Parlamento del Reino de Valencia y del Principado de Cataluña, llamo a esta Iglesia de Santa María de Caspe a Domingo Ram, obispo de Huesca. Domingo Ram procedía de una familia bastante adinerada, era un segundón, como solían ser casi todos los obispos. Aquellos que no iban a heredar el linaje en la corona de Aragón solían, si la familia era muy poderosa, solían siempre orientarlos a las órdenes militares o al clero, y solían escalar bastantes puestos y algunos de ellos llegaban muy alto. Personas inteligentes que sabían latín, que hablaban varias lenguas. En este caso, el obispo de Huesca, Domingo Ram, era un personaje muy influyente y de hecho fue uno de los que tuteló todos los prolegómenos del propio compromiso.
El siguiente compromisario, al que llamo aquí, a la escalinata de la Iglesia de Santa María, es a Francisco Aranda. Francisco Aranda era monje. Entre el clero había personas que tenían grandes conocimientos, ya no solo en teología, sino también en leyes. Muchos de los votos que hubo en los parlamentos para decidir qué diputados, qué compromisarios iban a ser los que iban a decidir, se hicieron en base a los conocimientos que tenían en teología, en leyes, etc. Francisco Aranda lo era. De ese modo fue elegido para también formar parte de los nueve. Al siguiente compromisario, que voy a llamar, es al caballero ilustre aragonés Berenguer de Bardají. Berenguer de Bardají formaba parte de una familia de abolengo en el Reino de Aragón. Una familia que no era de las más importantes, pero tenía feudos en todo el territorio de la Ribagorza, en la actual provincia de Huesca, pero que sí que tenía bastantes contactos con todo lo que sería la nobleza, tanto la alta como la baja nobleza, tanto de Cataluña, Aragón y Valencia. Era una persona bien posicionada y que además tenía conocimientos jurídicos, tenía conocimientos en derecho. El siguiente compromisario, al que llamo aquí, es a Fray Vicente Ferrer. Fray Vicente Ferrer es el personaje casi más paradigmático de todo el compromiso. De hecho, es de algún modo quien se ha llevado la palma, entre comillas, con respecto a al protagonismo de la decisión. Fray Vicente Ferrer era una especie de personaje mítico durante toda su vida. Se le atribuyen incluso milagros, y que ese aspecto taumaturgo que tenía de persona prácticamente rozando la divinidad, que era una especie de santo, pues marcó todo el proceso. De hecho, se dice, lo que no cuenta el diario, es que es muy probable que él tuviera, digamos, contacto directo con las personas que de verdad iban a decidir quién iba a ser el nuevo rey. Me estoy refiriendo al Papa, entre otras cortes europeas. Él tenía mucha influencia dentro y fuera, y fue un personaje que llevó la voz cantante dentro de lo que es la decisión. De hecho, fue él quien proclamó el día de San Juan, como ustedes saben, el nuevo rey en este mismo espacio, que lo conmemoraremos en el compromiso en junio. El siguiente compromisario al que llamo es a su hermano, donado de la Cartuja de Portaceli, Bonifacio Ferrer. Bonifacio Ferrer, al igual que su hermano Vicente Ferrer, eran parlamentarios que procedían del Parlamento de Valencia, enviados por el Parlamento de Valencia. Era también una persona docta, sabía de leyes y sobre todo también tenía muy buenos contactos dentro de las órdenes religiosas, algo que también era muy importante. Como ven, escogían personajes que estaban a veces muy poco vinculados con el estamento militar, personas que tuvieran, que fueran inteligentes, que tuvieran solvencia intelectual, que supieran de leyes, etc. El sexto compromisario al que llamo a esta escalinata de la colegiata de Caspe es al Bernat de Gualbes. Bernat de Gualbes fue enviado por el Parlamento de Cataluña, era doctor en leyes y tenía amplios conocimientos. De hecho, en realidad, muchos parlamentarios catalanes querían que en realidad creían que el nuevo rey debía ser Jaume d'Urgell, y quizás pensaron en él en una baza para que dentro de lo que sería el compromiso pudiera optar por este monarca, aunque luego, como luego se verá, pues fue de distinta manera. Él obró en consecuencia, como de hecho juró y va a jurar aquí. Y por último, el último compromisario de los siete también tuvo una importancia capital, principalmente porque era la máxima autoridad religiosa dentro de la corona de Aragón. Estoy hablando del arzobispo metropolitano de Tarragona, Pérez Sagarriga.
Garriga era una persona, como digo, de mucha importancia, tenía un poder tremendo dentro de lo que es la oligarquía de la corona. Había, durante todo el proceso, antes de que se conformara el compromiso, había jugado a diferentes bandas, intentando negociar siempre para llegar a un acuerdo, con lo cual tenía que estar dentro de este cónclave, como así fue, y lo eligió el Parlamento del Principado de Cataluña. Bien, estos fueron los personajes, estas son las personas, los actores que están encarnando, es decir, el vestuario que llevan, las formas, la edad, todo está hecho de algún modo para encarnar lo mismo que hicieron esos personajes aquí hace 600 años. Para nosotros, como digo, es todo un honor reconstruir ese momento. Quiero explicarles, antes de pasar a la siguiente fase de la reconstrucción, que cuando hacemos una reconstrucción histórica, intentamos que se acerque lo máximo posible a cómo fue en realidad. Esto es difícil, es complicado, sobre todo porque si lo hiciéramos al pie de la letra, habría cosas que serían ininteligibles. Es decir, la lengua que yo estoy hablando ahora mismo, que es el castellano actual, no era la misma que se hablaba aquí en esa época. Es decir, había muchas cosas que son completamente distintas que por razones obvias no se pueden reconstruir. Nosotros lo que hemos hecho es convertir ese aspecto riguroso en algo totalmente escénico y un producto cultural consumible. De modo que, aunque la Eucaristía va a ser en latín, sí que ellos de alguna manera la van a hacer de frente a ustedes para que los puedan ver, van a jurar en las lenguas de entonces, pero mis explicaciones van a ser en castellano. Es decir, nos interesa poder divulgar, difundir ese momento y sobre todo poner a Caspe en el mapa, no solo de Aragón, sino de toda España. Ahora ellos se van a retirar, van a entrar dentro, porque en unos minutos va a comenzar el juramento que, como digo, no solo los tiene a ellos como protagonistas, sino también a otros personajes que también fueron importantes y que van a ir pasando por aquí, y todos juntos vamos a ir desarrollando esta recreación histórica. Así que no se muevan de sus asientos, que volvemos enseguida.